pues yo llego a México con 3 meses, con lo cual tampoco tengo tanto recuerdo, pero sí que iba mucho a entrenar con mi mamá. Mi mamá me llevaba al Andersen, estudiaba ahí, entrenaba mucho, pues 3 días a la semana, 2 días a la semana al fútbol, luego con mis vecinos, con mis amigos, que todavía tengo relación con ellos, y pues un poquito por ahí. Muy familiar todo, los recuerdos que tengo son muy familiares. El sentimiento que desde pequeño me ha inculcado, el sentir que soy mexicano, porque yo soy mexicano, luchar por este escudo, por este país, dejarlo lo más alto posible. Cuando me entero que soy seleccionado con la mayor, para mí es, pues no me lo creo. Pienso que no es real, no estoy viviendo una realidad, que es el sueño que llevo persiguiendo desde hace muchos años, mucho trabajo de por medio, muchos momentos pues no tan buenos, y pues esta vez pues el fútbol me da esta oportunidad, la selección me da esta oportunidad, y aprovecharla al máximo. He tenido esto, he vivido esto, cosas positivas, pues para darme cuenta un poco más, pero como va todo muy rápido, como tenemos partidos cada 3 días y de repente a las 2 semanas de debutar estoy en México, pues todavía no soy del todo consciente de todo lo que estoy viviendo ahora mismo. Hoy que hemos tenido el primer entrenamiento, pues todo es muy, muy bueno. Mucha naturalidad, apoyándonos el uno al otro, porque al final eso es lo que nos hace crecer. Y pues que luego yo sé que los 3 vamos a estar preparados, y al que le toque que lo va a dar el máximo por este país. Y los otros vamos a estar preparados para en cualquier momento ayudar al equipo. Que estoy muy agradecido por todo el apoyo que estoy recibiendo desde el día 1, que yo lo voy a dar todo por este país, y nada más, que vamos a ir juntos a por todos estos nuevos retos.